Amor. Pichi. Nicolás. ¿Volviste a dejar el ketchup afuera de la nevera? ¿Cuándo? ¿Qué sé yo cuándo? Perdón. No sé para qué seguimos juntos. Te escuché, ¿eh? ¿No sabes para qué estamos juntos? Cortemos. O no, mejor abramos la pareja, tanto que rompe las bolas con eso. Bueno, abramos la pareja. Abrámosla. Sí, abramos. ¿En serio me decís? Sí, abramos la pareja. Pero Vichy, dejé el ketchup afuera de la heladera, nada más, no estoy likeando culos en Bueno, Instagram. pero no es por el ketchup, fue un detonante. ¿Me vas a decir que no tenés ganas de probar cosas nuevas? No sé, Vichy, si quiero probar cosas nuevas, me pido helado de menta granizada, pero abrir la pareja me parece un montón. ¿En serio te pedirías menta granizada? No, es verdad, pero abrir la pareja es una marca. Pensá, desde que Marcos y Lara abrieron la pareja, están en una. Sos hippie de mierda, no tiene nada que ver. ¿Me vas a decir que en 7 años nunca tuviste ganas de cogerte otra mina? Dale, Nico. Bueno, pero vos sos mi novia. Y pero ahí está. Yo voy a seguir siendo tu novia, no es cortar, es abrir la pareja para poder coger con quien querramos. A quien quiera. No, a Martina no. Ah, bueno, entonces no es a quien quiera. Las relaciones abiertas tienen sus reglas. Bueno, entonces, nada de amiguitos de laburo. Entonces nada de ex noviecitas. Y usa forro. Bueno, pero a ver, entonces, ¿qué onda? Ponele que voy una noche a Kika con los chicos. Caemos ahí, me ve una mina, tira unos pasos, acerca una milipili bronceada, uñas esculpidas, traguito va, traguito viene, besito en el cuello, me vuelvo con ella. Así de una. Apa, ¿te gustó? Es hipotéticamente hablando en un futuro. O sea, vos cada vez que salís a bailar tenés ganas de volverte con una milipili. Sofi, no salgo un boliche desde 2019. ¿De qué mierda me estás hablando? Estoy todos los fines de semana jugando a la Play. O sea, te estás enojando por si en un futuro, hipotéticamente, salgo a bailar, me puede llegar a gustar una piba y ponerle que me vuelvo con ella porque sos vos la que planteaste abrir la pareja. No sé si puedo abrir la pareja. Listo, no la abramos entonces. No, sí, es que tengo ganas de probar, porque si no es ahora, ¿cuándo? Cuando tengamos pibes. No entiendo, ¿querés abrir o no querés abrir la pareja? Creo que quiero. Listo entonces. 3, 2, 1. Uy. Sofi, ¿qué pasó? ¿Se abrió algo, no? Ah, nuestra pareja. Boluda, ¿qué es ese olor? Hay olor como a promiscuidad, a sexo, ¿no? Uy, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¡Un culo! ¿Lo puedo likear? Y hacete el graciosito. Voy a empezar a responderle a todos los que me reaccionan a las historias. Pará, no, no vale eso, Sofi, dale, o sea, es de que abrimos la pareja en adelante. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Podemos tener cita? ¿Nos bajamos Tinder? Sí, no sé, pero no lo lleves a lugares donde que frecuentas conmigo, ni le digas bichi. No le voy a andar diciendo bichi a cualquiera. Pero sí creo que, no sé, nos deberíamos contar. Tipo, 27 de cáncer, te mando la dirección, porque mirá si me empieza. No, no. Porque también puede llegar a ser peligroso. No. Yo la verdad prefiero no saber, o sea, contáselo a tus amigas esas cosas. Pero que nos mentimos. O sea, estamos hablando todo el tiempo por WhatsApp. Me preguntás en qué ando y que te miento. No, no me gusta que me mientas, Sofi. Pero tampoco quiero saber. No sé, mejor bloqueame, ya está. Ay, dale, te estoy hablando en serio, estúpido. No sé, Sofi, vos sos la gurú de las relaciones abiertas. Yo con coger 2 veces por semana y que me deje jugar a la Play sin que me rompa las pelotas, soy muy feliz. Bueno, igual yo tampoco quiero saber cuando se conecta con. Bueno, si querés finjo demencia. O te digo que estoy en lo de Pablo. Pero siempre estás en lo de Pablo. Por eso. Pero entonces no te va a creer más que vas a lo de Pablo. Bueno, entonces no abramos la pareja. No, sí, yo la quiero abrir. ¿Vos no tirás una moneda y vemos qué sale? Bueno. Sale cara, gano yo. Si sale seca, perdés vos. Bueno, mirá que vengo con suerte, ¿eh? Niño. Relación abierta toma 4. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm
to me like